Muy buenas tardes. Un saludo especial a los estudiantes que ya se cuenten aquí de manera sincrónica y que ya empiecen a tener conectividad. Vamos a dar minutos prudentes y ya damos inicio.
Cordial saludo, equipo. Muy buenas tardes, espero se encuentre muy bien. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos todos los que están aquí ya conectados. Buenas tardes, profe. ¿Cómo me lo trata la vida? ¿Cómo está David? Muy bien, gracias, muy amable. Me alegro, profe, me alegro. Muchas gracias, aquí Buenas efectivamente. tardes, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está Raúl? Bienvenidos. Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, Buenas tardes, profe. Santiago, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, entonces, bueno, Cindy, ya sabemos que no. Mateo se encuentra ya. Profe Mateo dijo que en el día de hoy se encontraba enfermo y pues él dijo que más tarde le enviaba la excusa médica. Ah, listo, creo que okay. Me comunique, vale. Carlos Santiago, Presente. listo. Raúl Parra. Presente, profe. Listo, gracias. David Hernando. Presente, profe. Listo. Y Edison Andrés. Presente. Listo. Bueno, entonces equipo, de esa manera aquí ya verificando quórum, nos disponemos a realizar lo proyectado, lo pactado para el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio a una secuencia de presentaciones asignadas, exposiciones asignadas a los estudiantes de acuerdo a nuestro cronograma asignado, en el cual pues la idea es que hoy, 3 de noviembre, socialicemos, contextualicemos dos textos, dos bibliografías, dos fuentes de información que nos van a dar apertura a este paquete de información de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué debemos tener presente y en cuenta para esas enseñanzas? Para tal fin, el DEA nos guía en orientar estos procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes tipos de población, ¿no? Porque pues es común, normal y lógico que tengamos que tener unas particularidades de acuerdo a la población que atendamos. Entonces, por eso, lo que es esta sesión y la próxima, vamos a hablar de estas diferentes edades. ¿Cómo podemos atenderlas? ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué actividades se podrían realizar? Entonces, para hoy tenemos asignado unos capítulos, tanto de una guía de actividad física de 3 a 6 años. Ahí Santiago y Raúl nos van a dar un panorama sobre qué trata esta sección de la guía de actividad física de 3 a 6 años. Y seguido vamos a hablar de la guía didáctica de la educación física escolar. Entonces, estas edades escolares, que comprende aproximadamente los 7, 8, 9, 10 y hasta los 11 años en algunos casos, 12 años de pronto, en donde David, Mateo y Edison pues nos van a socializar los capítulos que vamos a encontrar allí. Entonces, doy la apertura para que se vaya preparando Santiago y Raúl. Bueno, Raúl, me informan que al parecer está como con alguna situación médica, pues la idea es que me haga llegar la excusa. No, profe, yo estoy acá. Es Mateo. Ah, perdón, es Mateo, discúlpeme, Raúl. No, profe, no hay problema, tranquilo. Es Mateo el que pronto está allí algo excusado, entonces que me haga ya. Entonces, Santiago y Raúl, para que vayan por allí preparándose y nos empiecen a hacer este abordaje, ¿vale? Importante también recordar que el parcial de este tercer corte va
contener bastante información de lo que veamos aquí. Entonces, para que también sus compañeros saquen apuntes y bueno, estemos ahí atentos, ¿vale? Entonces, bienvenidos, Santiago y Raúl. Y ahorita al final de la sesión, pues vamos a asignar otras exposiciones para la próxima clase. Entonces, si van a compartir pantalla, lo pueden hacer. Entonces, damos la entrada. Profe, pues inicio yo así. De acuerdo al orden temático, capítulo 1 y 2 sería Santiago. Sí, señor. Listo, profe, ya inicio. ¿Sí se ve, profe? Efectivamente, sí señor, sí se está viendo. Ok, listo. Entonces yo empiezo. Bueno, a mí me tocó la actividad física de 3 a 6 años. En el primer capítulo se encontraba guía metodológica para el docente de educación infantil. Empezamos con la introducción, el papel de la escuela y del profesor de educación infantil en la adquisición de estilos de vida. Perdón, Santiago, te interrumpo. De pronto, no sé si estás presentando o está todavía en modo edición. Ay, no Entonces, sé. déjala en modo de presentación para que de pronto tengamos como más visual. O sea, si yo cambio la diapositiva, ¿no se está viendo, profe? Ahí ya está en la introducción, sí, no, ya está en la Sí, introducción. Es que pensé que estabas. me toca escribir por allá. Ok, listo, profe. Entonces, pues. El modo presentación no se te ve, ¿no? No, es que no sé si. Espere, ya miro, profe, bien. No, profe, no creo que no se está viendo porque la acabé de cambiar y pues no se ve. Ustedes no creo que hayan visto. Bueno, listo, dale, tranquilo, continúa. Lo importante es lo que nos va a compartir. Ok. Bueno, empezamos con la introducción. El papel de la escuela y del profesor de educación infantil en la adquisición de estilos de vida, de actividad física y en el adecuado desarrollo de la competencia motriz es un aspecto clave para asegurar la práctica de actividad física en los escolares. La enseñanza de contenidos relacionados con la motricidad en la etapa infantil presenta una serie de peculiaridades que el docente debe conocer para asegurar una intervención lo más exitosa posible. Por ello, es conveniente hacer un breve repaso a los factores más importantes que influyen en el proceso de aprendizaje motor y, por tanto, en el desarrollo motor infantil. La identificación de dichos parámetros se permitirá una intervención adecuada para favorecer la maduración psicomotora de nuestros alumnos. Los factores son que. Ok, espera un momento. Los dependientes del alumno, o sea, que la inteligencia a la hora de recibir pues las instrucciones y su habilidad motriz de captarlas, la edad, los conocimientos previos, la motivación, el miedo y ya. Después seguimos con las dependientes de la habilidad motriz que se va a aprender, que es la percepción de la tarea, la toma de decisiones según la tarea y la propia ejecución de la tarea. Relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los relacionados son el profesor, el proceso de enseñanza-aprendizaje generado por el profesor. Los procesos que generar el profesor es de pues, la información y su transmisión hacia el estudiante, ¿cierto? Pues evidentemente son variables a tener en cuenta en la práctica motriz y para un aprendizaje motor más adecuado, buscando un desarrollo y maduración psicomotriz en cualquier edad, pero sobre todo en edades tempranas. La motricidad y el currículo de educación infantil. Las normativas estatales vigentes que regulan las enseñanzas de la educación infantil son la Ley Orgánica de Educación, el Real Decreto 1630 del 2006, que pues este regula las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, Orden SI 3960 del 2006, que pues establece el currículo que se regula la ordenación de la educación infantil. También se centra en el RD 1630 del 2006 y en el Orden SI 3960 del 2007, que pues esta dicha normativa aclara en su introducción que el currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos: físico, motriz, emocional, afectivo, social y cognitivo, y a procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis allí, Santiago. Bueno, este tema normativo que nos comentas esto es una fuente española, digamos que es de aclarar que esto que nos acabas de decir es algo español, ¿no? Digamos que el objetivo es más el tema conceptual y académico, como ellos lo desarrollan, pero pues ese tema de pronto legal, pues digamos que hay que hacer un paréntesis ahí, ¿vale? Porque aquí no rigen otras leyes. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Y otra observación es la idea es que y para todos, la idea es que pronto nos logres contextualizar un poco más como a lo que han entendido, a lo que entendieron, para que de pronto con sus propias palabras o sus propios conceptos o como lo ustedes lo desarrollaron en la lectura, pues nos lo logren compartir para que no se ciñan mucho al texto, ¿vale? Y que sea un poco más dinámico y un poco más atractivo a la observación, ¿vale? Ok, profe. Bueno, pues acá seguía hablando de las normativas, pero pues cambiamos. No, ok, acá a continuación pues vemos una conexión de áreas, del conocimiento sobre la actividad física y o psicomotricidad. Y pues esto se tiene en cuenta por bloques de contenido en la estructura de dichas áreas. El primer diseño, pues, es sobre el conocimiento de sí mismo y autonomía personal. En el primer bloque encontramos sobre el cuerpo y la propia imagen, que está el esquema personal, percepción espacio-temporal, sensaciones y expresión corporal. En el bloque 2 está el juego y movimiento, que el juego está el juego, ejercicio físico, postura, tonicidad, equilibrio, coordinación dinámica general, orientación espacial, conocimiento y aceptación de las reglas, disfrute y relación con los demás. En el bloque 3 comenta sobre la actividad y la vida cotidiana, sobre las normas, autonomía, iniciativa, respeto, colaboración, relación con los demás, esfuerzo, etc. En el bloque 4, el cuidado personal y la salud, sobre hábitos saludables, uso de espacios y objetos, orden, conocimiento de los riesgos y lesiones, valoración crítica de factores y prácticas que favorecen o no a la salud. En el siguiente es sobre el conocimiento del entorno. En el primer bloque habla sobre el medio físico, pues sobre los elementos, relaciones y medida.
Están los objetos y materiales de educación física, exploración del espacio, cuidado y respeto de espacios y objetos. También percepción espacial respecto a objetos y percepción temporal. En el bloque 2 está acercamiento a la naturaleza, actividades en la, que están las actividades en la naturaleza, curiosear e investigar, respeto y cuidado de la naturaleza y el disfrute de la naturaleza. En el bloque 3, cultura y vida en sociedad, que es interacción con los demás a través del juego y de la actividad física, respeto a los demás, compromiso, ayuda y colaboración, diálogo e intelectualidad. En el siguiente es sobre el conocimiento del entorno. En el bloque 1 está el lenguaje verbal, que es sobre el juego motor, canción motora y cuento motor. En el bloque 2 está el lenguaje audiovisual y TIC, que son juegos interactivos digitales relacionados con la motricidad. En el bloque 3 es sobre el lenguaje artístico, producción de material a partir de objetos reciclados, utilización de material musical para actividades de ritmo. El lenguaje corporal está pues la expresión corporal, dramatización, danza y juego simbólico. Acá empezamos el capítulo 3, que son... Bueno, vamos a hacer un paréntesis allí. Digamos que los cuadros que nos comparte allí Santiago, si quieres devolvámonos por favor. Digamos que aquí lo que podemos estar absorbiendo en este material es el sinnúmero de actividades que podemos desarrollar en este tipo de edades. Entonces, miren que aquí lo abordan desde estos grandes bloques y dentro de esos bloques, pues un sinnúmero de actividades. Ahora, eso está dentro de un capítulo muy grande que llama Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Entonces, miren que hay cuatro bloques interesantes en la cual, pues, podemos pararnos para cuando ustedes tengan la oportunidad de atender niños de esas edades. Profe, que es que yo quiero ser entrenador. Yo quiero ser entrenador de alto rendimiento de alguna selección Colombia. No, válido, fabuloso. Esa también es una meta, una posibilidad. Pero va a haber también una posibilidad, es en que usted, va a haber otra posibilidad, es donde ustedes, en la medida que vayan descubriendo ofertas laborales, van a tener también algún momento de tener contacto con estas edades. Y esta es información que no deben desechar. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, mire, por ejemplo, el siguiente, este bloque habla, estos cuatro bloques habla de ese gran tema de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Mire. Entonces, ahí son varias actividades. Y en la siguiente imagen, ¿cuál tienes? Conocimiento del entorno, miren, entonces aquí manejan tres bloques importantes. Entonces, y dentro de cada bloque, miren que manejan varias actividades, varios enfoques de las actividades. No actividades como tal, sino cómo puedes darle ese enfoque. Y el otro bloque, y el otro grupo, gran grupo, habla de qué, perdón. El siguiente diapositiva. Ah, también habla del conocimiento del entorno. Bueno, hay que revisar allí. No, sí, coloqué mal el título. Sí, entonces, por favor. Entonces ahí debe haber otro, ahí hay otra temática global y también nos permite otros cuatro bloques. Entonces, importante para que lo tengan a la mano presente, cómo pueden utilizarlo y abordarlo. ¿Listo? Sigue, por favor. Profe, ese es de, o sea, es sobre lenguajes, que es comunicación y pues representación. Listo, sigo. Pues es Entonces, importante, ¿sí? En tu lenguaje de representación, ¿cómo pueden ustedes utilizar eso? bueno, ya aquí empieza el tercer capítulo, que es consideraciones didácticas y metodológicas en la motricidad infantil. Está la introducción, que es la, bueno, la metodología didáctica se ocupa de la racionalización del por qué seguimos una secuencia u otra
u otra en la acción didáctica, cuyo trabajo no es otro sino adecuar al niño que aprende la acción de didáctica, adecuar el contenido que se aprende a ese niño y adecuar la acción didáctica al contexto en el que se lleva a cabo. Por lo tanto, la metodología de la motricidad infantil se centra en tres pilares, que es el niño y la niña, los contenidos y el contexto. El niño y la niña. Hay cinco ideas que justifican la intervención educativa, que una es el currículum que pues atiende a los periodos evolutivos y necesidades de los niños y niñas en educación infantil. La consecución de un aprendizaje significativo gracias a la intervención del docente metodológica y didácticamente adecuada. Ese aprendizaje significativo debe nacer del propio niño o niña. También se plantean tareas en una progresión adecuada a las características del niño o la niña para la consecución del aprendizaje. También tener en cuenta la transferencia de los aprendizajes a partir de conocimientos ya adquiridos. Pasamos a los contenidos que a trabajar en la motricidad infantil se pueden adquirir a través de estas estrategias, que son aprendizaje del contenido por imitación, en ocasiones a las demostraciones, bien de los docentes o bien de los compañeros. También el uso de la transferencia de contenidos, el aprendizaje del contenido a partir de metodologías basadas en la resolución de problemas. Sí, resolución de problemas y enseñanza mediante la búsqueda, pues donde el niño resuelva o intente resolver un problema motriz planteado, o sea, es como un autoaprendizaje. Proceso de socializador de la actividad física, pues donde los protagonistas son el niño y el grupo y el profesor es el supervisor de la actividad. Ir de contenidos más simples a más complejos y presentar modelos asequibles para los niños y niñas. En el contexto, pues están los recursos materiales combinados con las estrategias metodológicas adecuadas, ayudan en gran medida a estructurar y organizar las sesiones, a controlar y evaluar, a crear situaciones y ambientes, incrementando la variedad de experiencias, elevando el grado de motivación. Pues esto posibilitando la implicación en mundos fantásticos, pues generando la necesidad de superarse, de dominarlos, de manipularlos, de compartirlos, de descubrirlos, de buscarles mil y una aplicaciones. Después pasamos a modelos metodológicos, que son, hay cuatro modelos metodológicos que pues estos pueden servir para la adquisición de trabajo de contenidos motrices y que se utilizan en la educación infantil. Pues estos son están el juego motor, la canción motora, el cuento motor y los circuitos motores. Empezan por los 3 años que disminuye la globalidad del gesto, perfecciona la ejecución de la carrera, cambia de velocidad y se detiene con cierta eficiencia, sube escaleras alternando los pies sin apoyo ni ayuda, transporta y arrastra objetos individual y colectivamente, salta en profundidades determinadas alturas, lanza sin control sobre la cabeza y desde abajo, recibe un balón o un móvil con piernas juntas, intenta correr y patear la pelota, etc. En los 4 años, pues hay una mayor soltura en la motricidad general. Está la fuerza y la facilidad de uso de las piernas, se desplaza hábilmente, frenando y esquivando adecuadamente, trepa, se suspende y se balancea con facilidad, transporta y arrastra objetos y compañeros individual y colectivamente, salto en longitud adecuado. Coordinando la caída, la carrera es coordinada, el lanzamiento es adecuado y buena puntería en blancos a la altura de los ojos y a unos 2 metros de distancia. Comienza el trabajo en colaboración con los demás, puede botar la pelota y trasladarla con los pies. En los 5 años, pues domina su cuerpo y sus movimientos más económicos y eficaces, se orienta fácilmente en el espacio, corre en velocidad y coordinativamente.
también esquiva y cambia dirección adecuadamente, trepa, se balancea con total seguridad. También la ejecución del transporte y arrastre, salto en longitud de 1 metro, lanza con seguridad y potencia, intenta coordinar carrera y lanzamiento, recibe con 2 manos y puede volver el pase, anticipa la trayectoria de los objetos. El juego motor, bueno, este es un modelo pedagógico, pues se constituye de varios ingredientes que hacen posible una aplicación educativa y pedagógica, didáctica del juego. Estos ingredientes de juego motor son juego libre, uy, ahí se me fue uno de más, juego libre, juego de descubrimiento, juego creativo, juego integrado o integrador de las realidades, juego con los demás. Las consideraciones didácticas en la puesta en marcha de un juego motor, pues está como la flexibilidad en el uso del tiempo, la aplicación de un juego, utilización del modelo pedagógico, de rincones o estaciones de trabajo. Los niños y niñas deben dedicar su tiempo al descubrimiento de las posibilidades del juego. El tamaño del grupo, no es obstáculo para el planteamiento de cualquier juego. Bueno, acá habla más sobre eso, pues también está el material de ser, que lo utilizado debe ser atractivo para invitar a la acción, involucrar a los niños y niñas en el diseño y montaje de los juegos motores, también analizar reglas de juego, búsqueda en la máxima participación y educación en valores a través de los juegos. Aquí una imagen. Los tipos de juegos motores son pues una referencia que pueden procurar al profesor pautas de actuación práctica en función de las características y o necesidades de los niños. Aquí pasamos al juego de estructura perceptiva, que son juegos de desarrollo de esquema corporal, de lateralidad, de percepción espacio-temporal, de ritmo corporal, sensoriales o sensoriomotores, de relajación y respiración. Pasamos a los juegos de expresión corporal y dramatización, que son como juegos simbólicos de representación o juegos sociodramáticos. Otros que pueden encontrarse son juegos predeportivos, juegos populares y tradicionales y juegos en el medio acuático. La canción motora, pues esta es una actividad motriz donde el fundamento reside en la propuesta de canción que procura una posibilidad de movimiento a modo de juego bajo las condiciones propias de la canción. La propia letra será la que defina las acciones motrices a realizar a partir de las orientaciones dadas por el profesor. Acá otra imagen. Sobre las consideraciones didácticas propias de la canción motora, teniendo en cuenta las extraídas, pues los autores podemos destacar las siguientes, que es flexibilidad en el uso al aplicar la canción motora, el descubrimiento de posibilidades motrices sobre la canción, bueno, en la canción, el tamaño del grupo pues no sería un obstáculo. Pues respecto a las necesidades individuales de los niños y niñas, el material debe ser atractivo, involucrar a los niños y niñas en el montaje de las canciones, la utilización de los espacios y superficies, y buscar la máxima participación y darle una educación en valores a través de las canciones, una iniciativa, una ofrecerles una iniciativa, una responsabilidad, un compromiso, sinceridad, generosidad, valentía, prudencia, seguridad, justicia, etc. El cuento motor, pues los objetivos con el trabajo metodológico del cuento motor, pues son que desarrollar habilidades motrices, desarrollar las aptitudes de movimiento, favorecer la imaginación, fantasía, creatividad, afectividad y la sociabilidad. También desarrollar la expresividad, favorecer el desarrollo cognitivo, favorecer la autonomía y la autoestima, hacer protagonista al niño de sus aprendizajes. Pues acá serían
Unos más que son algunas ideas metodológicas pues para el profesor a la hora de poner en marcha sobre el cuento motor. Son explicaciones pues sencillas, dar a conocer pues la propuesta, los materiales a utilizar, al finalizar pues también que obtener una charla con los niños o niñas y ya. Después pasamos circuitos motores que tiene su base en la aplicación práctica en las habilidades motrices básicas típicas en la maduración motora de los niños de 3 a 6 años. Está el circuito motor, que es un conjunto de, pues, de ejercicios motores y organizados de estructuras que permiten la, los ejecutantes asimilen y mejoren todas sus posibilidades motoras a partir de un trabajo específico y global de los patrones motores adaptados a su nivel de ejecución. La característica del circuito motor tiene como peculiaridad la combinación de diferentes habilidades motrices planteadas en un modo de recorrido o múltiples recorridos. La estructura y organización de los circuitos pueden ser los patrones motores que se trabajarán en forma independiente. La sesión desde la actividad será un solo recorrido. A medida que se observa el orden de disciplina de los niños, pueden incorporarse más recorridos dependiendo del espacio. Los patrones motrices pueden repetirse en los diferentes recorridos. Es aconsejable pues, que el profesor sea responsable de cada recorrido. Que bueno, la dificultad de los circuitos irán variando en función de las mejores observas en los niños y niñas. Para evitar pues una rutina y que se presente el aburrimiento de los niños y niñas, pues debería cambiarse el circuito y por ende los patrones motrices, pues sería aconsejable cada 2 semanas. Es conveniente que los circuitos utilizados para los niños y niñas de una edad no varíen excesivamente las otras edades. Las consideraciones didácticas de aplicación al aula. Estas consideraciones se plantean desde el punto de vista del profesorado, por un lado, sobre el rol del docente como gestor del aula de motricidad, y por otro lado, el planteamiento de algunas consideraciones didácticas a la hora de trabajar la motricidad con niños y niñas de educación infantil. Pues algunas se dividen en el rol del profesor como gestor del aula de motricidad, que las consideraciones didácticas básicas. Las consideraciones didácticas básicas, consideraciones didácticas básicas, pues es preparar convenientemente la sesión para evitar errores, pues durante la actividad práctica, controlar visualmente a los niños y niñas, y en la explicación de la actividad motriz se deben hablar mirando a todos los niños. Y ya, profe, ahí termina. Profe, tiene el micrófono apagado. Ah, ok, perdón. Santiago, entonces, realízame como lo más importante que debamos tener en cuenta de ese capítulo. ¿Qué es lo que más debemos tener presente o qué es lo más importante que tú crees que debemos tener presente respecto a esa sección que trabajaste? Pues realmente sería siempre, bueno, en el basado en lo en que siendo motrizmente, pues como tener un buen ambiente, un buen espacio, unos buenos materiales, o sea, ser dinámicos con los niños y niñas, o sea, que generarles en todo momento pues un espacio agradable, que los juegos o dinámicas sean agradables para ellos, pero que realmente también les aporten. También podría comentar que, no sé, pues eso sería así lo que, o sea, como que para mí lo que resumiría, o sea, tratar siempre de incorporarles algo dinámico, agradable, que los incentive a realmente a seguir realizando esas actividades, pero que pues también les aporten su motrizmente. Bueno, Santiago, sí, bueno, pues digamos que eso es real, que tengan que estar
de forma divertida, agradable, sí, el ambiente en forma agradable para que el niño entienda, pero del material hacia nosotros, hacia los estudiantes, hacia sus compañeros y hacia la asignatura, lo que nos invita es a tener en cuenta que tenemos varias herramientas de cómo podemos abordar este tipo de edades. Entonces, enuméreme algunas que hayan, les hayan quedado de lo que nos compartió Santiago. ¿Mis compañeros o yo, profe? Todos, todos, digamos que los que lo que escucharon, ahí se nombró bastantes estrategias. ¿Cuáles recuerdan o cuáles le creen que pueden ustedes llamar la atención a aplicar? Profe, ahí aplica el juego como estrategia de aprendizaje. Sí. Hablaba también de unas formas, ¿no? Formas de aplicar eso. Profe, los circuitos motores. Circuitos motores, el juego. Entonces, digamos que esa sección va más es en que nos puede aportar qué posibilidades podemos hacer dentro de esos grandes capítulos o temáticas, ¿vale? Claro, ya sabemos toda esta parte evolutiva, el trato con el niño que debemos tener, y aún así también es bueno recordarlo. Pero lo que nos aporta más el texto, la bibliografía que comparto es que justamente tenemos varias herramientas a utilizar allí. Bueno, aquí ya hice unos apuntes respecto a la exposición de Santiago. Lo voy a hacer con todos con los que expongan hoy y al final pues vamos a hacer como una retroalimentación, ¿vale? Gracias, Santiago, entonces por tu exposición, ¿algo más que quieras aportar? No, no, señor. Muchas gracias. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, vamos entonces a continuar con Raúl. Raúl entonces se le asignó el capítulo 3 y 4 de esta guía de actividad física de 3 a 6 años. Entonces, le doy el paso a Raúl para que nos abordes qué encontraste allí y pues qué nos puede funcionar, qué nos puede servir. Listo, profe, ya voy. Está ahí, está cargando. Ok, sí, ya se sí está empezando a ver. Listo. Bueno, les voy a hablar sobre las consideraciones metodológicas y didácticas en la motricidad infantil. Como vamos a trabajar con niños, es muy importante tener en cuenta estos tres pilares, ¿sí? Los propios niños y las niñas, los contenidos, que va a ser toda la forma en cómo llevemos la clase, y el contexto, que va a ser el ambiente y el lugar donde se va a realizar. El aprendizaje significativo debe nacer del niño. Un niño que esté motivado, que tenga las ganas, que le nazca aprender, va a hacerlo muchísimo más fácil que un niño que no, pues que no se le lleve el proceso correcto. Asignar tareas que puedan realizar los niños. Debemos estar muy conscientes de las capacidades de los niños y no ponerles o trabajos muy fáciles o muy complejos en los cuales los niños se puedan estresar o sí, que no vaya a ser el correcto proceso.
E, la importancia de los conocimientos previos para adquirir nuevos. Esto es muy importante, tener unas bases para poder enseñarle a los niños, como por ejemplo, no podemos enseñarle a correr a un niño que todavía no ha aprendido a caminar. ¿Sí? Con el siguiente, los contenidos. Los contenidos es todo lo que se va a realizar, todo lo que vamos a realizar. Como por ejemplo el aprendizaje por imitación y demostración. Esto ya lo habíamos visto en alguna clase, pero lo repaso que es, somos un constante ejemplo para los niños y más para estos niños de edades tan cortas. Entonces todo lo que hagamos, ellos van a intentar imitarlo y seguirlo. Entonces si les decimos, por ejemplo, golpee fuerte con el borde interno e intente pegarle al palo. Es un poco complicado, entonces debemos nosotros ir y hacer la explicación que ellos nos vean y ya se les facilita más. Resolver problemas motrices planteados genera aprendizaje. Hay que dejar muchas veces a los niños solos que intenten resolver el problema. Y sí, que generen creatividad para resolver los problemas, no, sin tener la guía ahí constantemente. El contexto son todos los recursos materiales y ambientales en donde se va a generar el aprendizaje, ¿sí? Entonces, si tenemos un ambiente con mucho calor o muchos niños en un salón muy pequeño, pues no va a ser correcto el aprendizaje, se va a complicar, los niños se pueden estresar. Crear para los niños situaciones, ambientes y variedad de experiencias estimulando su imaginación y posibilitando la creación de un mundo fantástico. Sí, estar en el sitio adecuado depende de la actividad que se vaya a realizar. Como ya lo habían mencionado antes, es muchísimo más fácil explicarle a los niños por medio de juegos, ¿sí? Por medio de ay, se me saltaron las diapositivas, no puede ser. Y vamos ahí los niños, te estás devolviendo. Es que está lento el computador y entonces salto dos. Ah, listo. Y vamos por ahí, un poquito más adelante, creo. Sí, acá creo que íbamos. Bueno, que como ya lo habían mencionado anteriormente, el juego como aprendizaje es muchísimo más efectivo que, por ejemplo, poner a un niño y sentarlo y que se quede quieto y hacer unas multiplicaciones. Es más efectivo hacerle juegos, dejarlo que descanse un poco, sí, que sea divertido, generar un ambiente. Que no lo tome como trabajo, sino como diversión. Les voy a hablar sobre los modelos metodológicos que ya hablaron un poco, pero no sé por qué eso también salía en mis capítulos, profe. Les voy a Claro, hablar lo que sobre pasa es que en los capítulos anteriores hacía la contextualización, pero aquí creo que ya vas a tener que ahondar como más cada uno en ellos, ¿no? Ah, ok, listo, sí, señor. Les voy a hablar sobre el juego motor, la canción motora, el cuento motor y los circuitos motores. Ah, el juego tiene características formativas, ya lo vimos. Estos son los tipos de juego. El juego libre sería un juego en el que dejamos que el niño se como que genere esa creatividad. Y nosotros solo actuaremos como mediadores, como un árbitro, por ejemplo. Sí, los dejaremos libres, que hagan lo que ellos quieran, pero hasta cierto punto controlando de que no vaya a ser nada peligroso. No sé por qué se me salta. El juego expresivo. Creo que ese es el juego espontáneo. En este
modo de juego, buscaremos que los niños se expresen, que expresen sus sentimientos. Por ejemplo, si estás feliz, da dos aplausos. Si estás enojado, haz tal cosa, ¿sí? Pues según eso fue lo que yo entendí. Juegos de descubrimiento. En estos juegos se desarrolla, se respeta el proceso de desarrollo individual del niño, además del aprendizaje por exploración. Por ejemplo, tenemos un baúl lleno de juguetes y el niño, según sus gustos o según lo que más le llame la atención, pues va a enfocarse en unas cosas o en otras. Juego creativo. Conlleva el descubrimiento y la espontaneidad. Hay varios que están como ligados, pienso yo. Que sí, es dejar que el niño se exprese sin limitaciones y ver cómo se desarrolla. Juego integrador. Es el globalizador e integrador de las múltiples posibilidades que el juego puede ofrecer. Es como mezclar un poco todos los juegos. Y juego con los demás sería interactuar varias personas al mismo tiempo. Serviría para mejorar la socialización del niño. Listo. Bueno, es muy importante en este proceso del aprendizaje darles tiempo a los niños, ¿sí? Como estamos trabajando con niños pequeños, si trabajamos en un contrarreloj o bajo presión, los niños pueden tender a estresarse y no va a ser tan efectivo el trabajo, el proceso de aprendizaje. Hay que generarles tranquilidad. Todo el tiempo decirles que están haciendo un buen trabajo, que no, sí, no molestarlos, no estresarlos, no gritarles, porque va a ser menos efectivo el proceso de aprendizaje. No evaluarlos, muy importante. Hacer rincones o estaciones de trabajo. Creo que eso ya habían mencionado un poco, pero por ejemplo, tener zonas específicas con ciertos tipos de juegos para que los niños se puedan concentrar en esos puntos. Sí, hacer juegos en esos puntos. Todos los niños y las niñas deben intervenir. Muy importante esto. Si tenemos algunos niños que son un poco tímidos o que no quieren participar, promover que participen, apoyarlos, ¿sí? No dejar que los niños se queden solos o apartados del grupo. Respetar sus necesidades individuales. Por ejemplo, puede venir un niño y me dice que está cansado, que no quiere jugar más o que está triste. Entonces deberíamos dejarle su propio espacio para que esté tranquilo. O en otro caso, que venga un niño y me diga que tiene que ir al baño, pues yo no puedo decirle que no, hasta que terminemos el juego, o no sé. Respetar sus necesidades individuales. Tipos de juego motor. Juegos de coordinación psicomotriz y motricidad fina gruesa y juegos de estructuración perceptiva. Aquí les puse un poco del material que estaba ahí en la guía. Y ya les hablo de eso. Juegos de desarrollo del esquema corporal. Aquí necesitamos el conocimiento de las partes corporales y su identificación. Por ejemplo, un juego efectivo podría ser tóquese la cabeza, los hombros, las rodillas, ¿sí? Como así por segmentos. Juegos de lateralidad. No, estoy perdido, bueno. Con los juegos de lateralidad podemos decirle a los niños que vayan hacia los lados, que se ubiquen en cierto punto. Juegos de espacio temporal.
En los juegos de espacio-temporal es todo sobre ubicación, ¿cierto? Entonces podemos, por ejemplo, hacer un cuadrado en el suelo y decirle a los niños que se mantengan en ese cuadrado o en figuras o en ciertos espacios específicos. Juegos de ritmo corporal. Por medio de la percepción auditiva, ritmo, música y movimiento. Por ejemplo, tendríamos una canción sonando y en cierto punto de la canción les decimos, hagan tres aplausos. O sí, una acción específica. Juegos sensoriales o sensoriomotores. Aquí en estos juegos se engloban las percepciones que hemos visto. Podría ser, por ejemplo, un niño de espaldas o un niño con los ojos vendados y en el momento en que le tocan la espalda, tiene que ir a buscar al niño o tiene que ir a perseguirlo. O con luces, también podría ser, o con órdenes auditivas, por ejemplo, un pito, un silbido, ya podría ser una cuenta regresiva. Tengo un video sobre la canción motora, por si quieren verlo. Sí, claro, el material que tengas preparado, no hay lío. No, creo que se ve entrecortado porque el computador está muy lento, pero se los describo. Aquí está el grupo de niños jugando al puente está quebrado. ¿Sí? Tienen la canción y están haciendo el juego y en el momento en el que termina la canción se elimina un niño. Y es pues el juego que hemos visto siempre. Esa sería la canción motora. Es que está le bien lento el computador. En el cuento motor narraremos una historia o un cuento y le pediremos a los niños que hagan ciertas acciones o que dramaticen o que se apropien de un personaje y aprendan por ese medio. Circuito motor. El circuito motor son una serie de ejercicios que harán con un orden, como el desafío, profe. Entonces, digamos, tienes que pasar por este túnel y arrastras esta caja y en el momento en el que arrastras esta caja puedes correr, le das dos vueltas a un círculo y así. Depende de lo que queramos ponerle. Muy importante esto, el rol del profesor en el aula. Como estamos trabajando con niños pequeños, es muy, muy importante que el proceso sea el correcto. Adecuar los espacios, que los niños se encuentren en un espacio tranquilo, que sí, que sea cómodo para ellos. Generar creatividad con diferentes tipos de juegos, estimulándolos bastante. Fomentar la participación, como ya lo mencionaba. Que todos los niños estén integrados, que no se sientan alejados del grupo, que se sientan seguros. Brindar las herramientas de trabajo. Todo lo que se utilice en la clase, aros, figuras, conos, todo lo que se necesite y velar que tenga un correcto manejo en la clase. Consideraciones didácticas. Unas cosas muy importantes que debemos tener en cuenta es hablar a los niños mirándole a los ojos para que se sientan bien, hablarles de la competición, una competición sana, que
que está bien ganar, pero que lo importante es competir y divertirse. Una demostración y ayuda constante que los niños puedan buscarnos para tener una guía correcta y gestionar bien los materiales que se utilicen durante el aprendizaje. Y ya, profe, eso es todo. Ahí, hasta ahí va mi presentación. Ok, Raúl, algo que tú querías resaltar que debamos tener presente de lo que más de lo que ya nos has preparado, ¿qué debemos rescatar de este material que nos compartes? Lo más importante que a mí me parece de todo esto es el rol del profesor. Porque si el profesor es malo, si no lleva el correcto proceso, pues se pierde todo por el camino, no hay forma de salvar nada. Entonces, para mí lo más importante sería tener un buen profesor que sepa lo que está haciendo y cómo tratar a los niños para llevar un buen aprendizaje. Sí, Raúl, eso es vital. Digamos que lo que busca aquí estas temáticas que se proponen es que ustedes, como lo abrí en la sesión de hoy, en algún momento de su vida profesional, no lo sabemos. Va a haber un momento en que de pronto tengan que abordar este tipo de edades, ¿no? Menores de 5 años, edades preescolares, edades de irradiación, de apenas exploración sensitiva. Muchas veces no le damos la importancia, muchas veces nos concentramos en el alto logro, en la medalla, en el podio, en los adultos, en los jóvenes, que porque pronto tienen alguna expresión mucho más definida de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, de la flexibilidad. Y pues nos enceguecemos en esas edades, en esos grupos poblacionales. No estoy diciendo que no, pero no dejemos dejar a un lado porque en cualquier momento esta información va a ser vital. ¿Sí? Estas herramientas didácticas que nos comparten, ¿no? El cuento motor, el circuito motor, el cómo hacerlo, eso va a ser vital. ¿Sí? En que usted tenga herramientas de dónde coger para ya pararse al frente de un grupo de niños y está en la capacidad de hacerlo. Niños que apenas estén caminando. Entonces, pues interesante. Vale, Raúl, aquí hice mis apreciaciones en esta exposición y ahorita al final las vamos a compartir. Bueno, muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias a usted. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas. Vamos a compartir aquí un momentico para ir en la línea de la sesión del día de hoy. Y aquí hablamos entonces, vamos a pasar a hacer un salto, ¿no? Entonces ya no nos vamos a enfocar en esas edades preescolares, 3, 4, 5, 6 añitos, sino bueno, vamos a abordar estas edades un poco más grandecitas, todavía siguen siendo esos niños, pero en la cual su desarrollo biológico nos va a permitir, pues bueno, entender otras cositas por allí y obviamente su desarrollo psicológico. Por tal motivo, pues vamos a abordar esta guía didáctica de la educación física escolar, en la cual David, Mateo y Edison, pues nos van a colaborar, o bueno, los que estén presentes, ¿no? Porque pues veo aquí en el auditorio solamente a David, si no estoy mal. Entonces, Mateo y Edison, Mateo para el parecer tiene su excusa médica y Edison, pues yo lo vi conectado por allí, pero pues no sé, algo de conectividad le falló. Entonces, bueno, los que están presentes, Listo, presentan. profe.
Dale, ingeniero. Entonces, obviamente, el trabajo puede ser distribuido en grupo, pero por la nota es individual. Entonces, David, coméntanos qué encontraste en ese capítulo 1, 3 y 4 de esta guía de didáctica de educación física en edades escolares. ¿Qué viste por allí? Presento mis diapositivas, profe. Sí, claro, sigue. Listo, de un momentico. Bueno, David se nos desconectó. Profe, espera un momento que es que le iba a presentar y fue que colgó la llamada, pero ya entra, profe. Bueno, esperemos a ver. Es normal con todo este tema de la conectividad. Ya, profe, ya ahora sí, ya presento, qué pena. No hay lío. Me avisan cuando ya se esté viendo, por favor. Sí, señor, ya se está presentando, pero entonces habría que mirar la presentación como tal. ¿Ya? Por ahí ya se está viendo algo, sí, señor. Bueno, yo voy a exponer la guía didáctica de la educación física escolar, capítulo 1, 3 y 4. El capítulo 1 es la educación física en la enseñanza primaria. Aquí nos vamos a los beneficios de la educación física escolar. La idea principal de este presente capítulo es que la educación física también se logra evidenciar en las destrezas que lo tienen los estudiantes. Es decir, no se basa solo en cátedra y en contribución a la vida colectiva de la escuela. Los objetivos de la educación física escolar. Primero, desarrollar las destrezas básicas motoras de los estudiantes mediante actividades de aprendizaje relacionadas con el movimiento corporal. Desarrollar diferentes dimensiones de la percepción sensiomotora, visuales, auditivas, táctiles y kinestésicas. Desarrollar la expresión corporal de la autoimagen, el autocontrol y la creatividad. Y formar valores y actitudes para convivencia social y la participación de actividades individuales en pareja, grupos y/o en grupos dirigidos. La educación física en la enseñanza primaria, el papel de la educación física en la formación integral del niño. Esta se divide en cuatro aspectos específicos, que son el aspecto físico. En este aspecto se produce un crecimiento de los músculos, de los huesos largos y los órganos internos. El aspecto social, las lecciones de educación física son primordiales para el desarrollo de la sociedad de los niños o adolescentes. El aspecto emocional, el equilibrio emocional hace que los niños adquieran una personalidad fuerte y vigorosa capaz de crearse una autoimagen positiva y el aspecto cognitivo o intelectual se aumenta su radio de acción y conoce una gran cantidad de objetos, personas, dimensiones y colores. Los actores sociales de la educación física.
El alumno considera que las características generales de los alumnos, a la vez que trata de satisfacerlas mediante el planteamiento de experiencias motores y juegos a nivel escolar. Bueno, juegos y adecuados a nivel escolar. Listo. Bueno, aquí pues nos presentaban unas tablas, las escolares de 6 a 8 años de edad. Las características generales son que muestran gran actividad, individualista, positivo, imitador, imaginativo, dramatizador. Mantiene la atención por poco tiempo, se interesa por actividades rítmicas sencillas, deja de ser elogiado, se fatiga rápidamente, sus patrones de movimiento son rudimentarios. Las actividades sugeridas para los niños de este rango de edad son actividades dosificadas, lentas, rápidas, fuertes, débiles. Énfasis en acciones centradas en grupos musculares grandes. Actividades locomotoras, correr, saltar, esquivar. Juegos de proeza. Actividades manipulativas, lanzar, apañar con grandes objetos, tales como bolas, globos, bastones, aros, bolsillos. Juegos organizados con reglas elementales en los que se incorporan las destrezas básicas, actividades para desarrollar un vocabulario básico de términos relacionados con el movimiento, el cuerpo y el espacio, actividades para desarrollar la creatividad, imitación de personas, oficios, animales, objetos, ritmos básicos par e impar, actividades físicas que integran rondas, cantos, cuentos, rutinas de movimientos sencillos. Bueno, esta tabla se ve muy es muy interesante porque continuamos con esa línea que les vengo diciendo de aportar cada vez más actividades sugeridas de acuerdo a las características generales de cada edad. Entonces, miren cómo esta tabla me indica cómo va a ser ese niño que usted se va a encontrar en esa admisión. Hay unas características desde su parte, desde su concentración, desde lo motor, desde sus capacidades, desde su atención. Entonces, miren que nos da un paneo de cómo va a encontrar esa población, ¿no? Y esté preparado. Y a paralelo a eso, pues le dice qué actividad sugerida le puede abordar allí. Esté preparado, ¿sí? Curiosamente y paradójicamente, en el gremio de la docencia, de la actividad física, del deporte, y se escuchan algunos que dicen que no les gusta trabajar con niños, dicen. Y yo digo, por Dios, si se sumergió en este mundo de la cultura física y el deporte, donde sabe y tiene que entender que un proceso de desarrollo motor, sea el objetivo que sea, un objetivo físico, técnico, táctico, competitivo o social, pues debe saber abordarlo desde las primeras edades hasta las edades más mayores. Uy, no, 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 yo no trabajo con edades pequeñas. Caramba, pilas, tiene que estar preparado, porque en algún momento pues se le va a presentar. ¿Vale? Sigue. Listo, profe, ya presenté la de 6 a 8 años de edad, ahora y de 8 a 10 años de edad. Características generales: mayor coordinación motora, deseo de mostrar sus capacidades motoras, fuerte sentido de competencia, actitud positiva ante la unión del grupo, deseo de colaboración, muestran mayor responsabilidad en su aprendizaje, su tiempo de atención es más prolongado, participación en actividades físicas vigorosas. Y las actividades sugeridas: énfasis en acciones centradas en grupos musculares grandes como correr, saltar, trepar, tracción. Actividades dosificadas, lentas, rápidas, fuertes, débiles. Manipulación de material didáctico, bolas, aros, cuerdas. Práctica de destrezas con equipo estacionario, bancos, llantas, vigas. Actividades en parejas y grupos pequeños, competitivos que incorporan las destrezas.
Actividades cooperativas en grupos pequeños que incorporan las destrezas para compartir con compañeros y el maestro. Actividades físicas que se aplican que aplica el vocabulario relacionado con el cuerpo, el movimiento y el espacio. Práctica de posiciones corporales de buena postura. Bueno, aquí como hablamos también como de como que pues como los factores, los actores sociales para los niños. También metí los padres de familia en la educación física escolar. Cuando los padres de familia entiendan el valor de estas clases, apoyarán con entusiasmo la incorporación de esta área educativa en la formación de sus hijos. El juego en el programa de la educación física escolar. Este ya es, bueno, es un momento. Sí, ya. El juego en el programa de la educación física escolar. Este es otro capítulo. Hay aspectos diferentes del juego y el juego se divide en distintos subtemas que son los siguientes. El juego en la pedagogía, desde cuando el niño nace juega, la espontaneidad de sus movimientos cuando explora su cuerpo, la facilidad que demuestra cuando agita sus manitas y golpea objetos, indica que a través del movimiento, indica a través del movimiento que para él es juego, está conociendo el mundo. El juego espontáneo y el juego dirigido. El juego espontáneo es aquel que realiza el niño sin imposición externa, no es promediado, carece de finalidad, es repetitivo y desorganizado. Esa inconstancia se debe a parte de la inestabilidad emocional característica de los niños de corta edad. Los juegos competitivos y cooperativos. A menudo se cree que el único tipo de juego es aquel que una persona o un equipo se enfrenta a otro para ver cuál es mejor. Al enfocar ese juego, tradicionalmente se consideraba que el papel de la educación física era proporcionarle al niño la oportunidad para demostrar quién era el mejor con base a su nivel de proeza. Las normas de seguridad en la enseñanza de los juegos. Educar para la seguridad significa enseñar al individuo a vivir sin sufrir daños o inconvenientes físicos durante su vida. Muchos accidentes se pueden evitar si se da la debida atención a las normas básicas y sensatas de la seguridad. Es recomendable incorporar a los alumnos en proyectos de seguridad. Eso los motiva a respetar y observar las normas y reglamentos de esa materia. Las técnicas para enseñar juegos en la escuela. El maestro de educación física debe tener en cuenta que cuando va a enseñar un juego está ante un acto trascendente desde el punto de vista educacional, pues este juego es importante para la vida del niño. Asimismo, debe tener conciencia de que de su labor de docente. No solo debe estar encauzada la consecución de habilidades y destrezas físicas, sino también que su aporte es fundamental para el desarrollo y la estabilidad integral de los educandos, o sea, pues de los niños. La etapa de planificación. Tengo una idea clara que la relación existe entre la práctica de destrezas bajo estudio y el propósito del juego escogido para ejercitarlas. Planifique todos los aspectos del juego en base a las medidas de seguridad para llevarlo a cabo sin accidentes. Si el juego se basa en la información de equipos, estos deben tener pocos jugadores, unos 5 es ideal, para ofrecerles mayores oportunidades para jugar, en vez de estar colocados pasivamente esperando su turno. En grupos numerosos, entonces se realizan varios grupos simultáneos. Esta es la oportunidad para que los niños trabajen en el nivel de las destrezas de participación denominado autodirección e interés por otros. Estudia conciencia el juego antes de enseñarlo con el fin de poder explicarlo correctamente a los niños. Ponga al juego un nombre atractivo, o mejor todavía, permita que los niños decidan qué nombre pues ponerle al juego. Use el mismo juego para practicar diferentes destrezas. Al cambiar el nombre y hacerle variante en cuanto a la distancia por recorrer, el tamaño del área, la destreza practicada y el material didáctico empleado, a los niños les parecerá otro juego diferente. No escoja juegos en los que los niños son los blancos del lanzamiento. Además de ser denigrante para los niños con poca destreza, este tipo de juego tiene inherente el peligro de lastimar a ese o a cualquier niño. Escoja juegos que no incluyan la eliminación de los niños por una mala ejecución.
Ellos están en la lección, la educación física para participar, no para observar. Bueno, este tema yo lo puse así, pero un momentico. Bueno, esta es como la forma en la que pues, o sea, al realizar el juego, o sea, yo lo puse en fases, lo puse antes, durante y pues finalizando pues, como la explicación del juego. Sí, muy bien, sigue. Antes, si va a ocupar el material didáctico, debe prepararlo con antelación y guardarlo en caja cerca del área de juego hasta cuando lo necesite. Defina los límites de área de juego con banderolas o botellas de plástico. Explique con claridad y en forma breve el juego, no ahonde en detalles. Establezca las reglas específicas del juego antes de iniciarlo. En el momento de explicar el juego, coloque a los niños en la posición inicial para ahorrar tiempo. Haga una demostración del juego con unos alumnos para que los demás observen. Permita que los alumnos hagan preguntas antes de iniciar el juego por primera vez. Aclare de una las explicaciones sobre los aspectos más complejos del juego. Garantice la participación activa en el juego de las niñas, tanto como de los niños. Durante. Use un silbato u otro objeto para dar las señales y órdenes, pero no use él. El docente puede participar en el juego, pero su papel no puede ser decisivo en el ganar o perder. Debe mantenerse neutral. Si la ejecución de las destrezas se deteriora el calor del juego, párelo, para recordar que los niños son su propósito. Si no se incorpora la técnica del juego, no hay razón de hacerlo. Tome en cuenta que en muchos casos la competencia es parte del juego. En vez de dar puntaje solo al equipo que realiza una primera acción, dé un punto a todos aquellos que lo hacen correctamente con buena técnica. No importa el tiempo que necesite. Muchas veces no es la rapidez con la que se hace la destreza lo más importante para su ejecución. En todo caso, debe fomentarse la sana competencia, incorporando siempre las metas desglosadas en las destrezas socioemocionales de participación para que la buena conducta durante los juegos sea inherente a las actividades colectivas competitivas. No elimina a nadie del juego a menos que sea por una conducta indebida. Use la técnica tiempo fuera que se explicó en la sección sobre las destrezas de participación. Estimule la participación de todos, ya sea como jugadores o jueces. En algunos casos, tal vez sea necesario hacer modificaciones a las reglas para aquellos niños que tienen condiciones físicas especiales. Ellos siempre deben tener la posibilidad de participar. Haga su máxima hasta su máxima capacidad. Mantenga la exigencia del cumplimiento fiel de las reglas del juego. Procure que el interés y el entusiasmo del juego se mantenga. Sonría y esté siempre alegre. Y finalizando, antes de que el interés del juego decaiga, debe suspender el juego. Mejor todavía es suspenderlo en el punto más interesante para que los niños vuelvan a la próxima lección con ganas de participar. Cuando finalice el juego, se deben elogiar entre todos el comportamiento y las actuaciones destacadas, así como el esfuerzo de los menos hábiles. Y no debe permitir burlas entre los niños. Los juegos organizados. El desarrollo y la organización de estos juegos son sencillos, con reglas fáciles de seguir. Este es el momento que se debe trabajar en la meta propuesta a la destreza socioemocional. A continuación se describen algunos juegos que el docente puede incluir en las lecciones cuando crea que el niño está preparado para ellos. Pues son estos juegos, se llama amarrar al pirata, del euro, hagan fila, juego del poste, perdido en la neblina y póngale pega, o sea, goma. Profesor Mercedes, si quiere que explique alguno de estos juegos. Por lo menos uno. ¿Cuál le parece interesante que defina? Por ejemplo, si estamos hablando de juegos organizados,
Puedes explicar de pronto el de amarrar al pirata o hagan fila. ¿Cuál de nosotros dos? Voy a poner a amarrar al pirata, profe. Bueno, Listo. amarrar al pirata. Son destrezas locomotoras como brincar, saltar, correr, hacer caballito, deslizarse o galopar. Destrezas socioemocionales de participación. La descripción son varios grupos de dos equipos, cada uno juegan simultáneamente. Para cada grupo se marca una línea, detrás de la cual se coloca una hilera, uno detrás del otro. Dos equipos al igual del número de jugadores, no más de cinco, no más de cinco jugadores en cada equipo. El primero de cada hilera tiene un pañuelo y al enseñar el maestro nombra una de las destrezas locomotoras para que ellos se desplacen hacia un compañero que ha colocado de 5 a 10 metros de las hileras. Este está con los brazos extendidos en cruz. Al llegar este, los jugadores amarran a un brazo su respectivo pañuelo. Regresan empleando la misma destreza locomotora hasta sus equipos y tocan la mano del segundo. Este se desplaza a desatar el pañuelo, lo entrega al tercero quien lo amarra y así sucesivamente. En equipos cuyos miembros completan el correo, el primero será el ganador del relevo. Yo aquí tengo una imagen, pero es que esa sí la puse. Ay, esta sí la puse más abajito. El juego de. El juego de. Amarrar la. ¿De qué? De amarrar al pirata. No lo puse. ¿Cuál tienes ahí? Explícanos algunos de los que tengas allí. Ya le digo, profe. Bueno, estos son. Bueno, voy a seguir con el orden de la. Y ya le explico. La correlación de contenidos de la educación física y otras asignaturas. Bueno, estos son los juegos que se encuentran en esa correlación. El relevo de la suma, demostrar la palabra, formar la palabra, blanco o rojo, el semáforo, la energía, en donde suena, círculos concéntricos y adivina qué número es. Bueno, el que está arriba a la izquierda, el que es un cuadro tipo sudoku, es como el relevo de la suma. Bueno, círculos concéntricos. Ya explico ese. Bueno, el más fácil de como para explicar es el de círculos concéntricos, que los alumnos forman grupos con un máximo de 5 por grupo. Cada grupo pinta en el piso 3 círculos concéntricos de diferente circunferencia, uno dentro del otro. Dentro de cada círculo se escribe la siguiente numeración. Un punto para el más grande, 2 puntos para el mediano y 3 puntos para el más pequeño. Cada alumno lanza un bolsillo con granos a los círculos 5 veces, tratando de alcanzar el mayor número de puntos. Una vez que todos hayan lanzado el bolsillo, se suman los puntos alcanzados por equipo o individualmente que se haya organizado el juego. Gana el equipo o el alumno que alcance el mayor número de puntos. Y listo, profe. Bueno, David, muchas gracias. ¿Algo que quieras resaltar de ese material que nos compartes, que te parezca importante que tengamos presente, que debamos tener presente? Pues que el profe todo se basa más en la forma uno de enseñarle al estudiante, que, o sea, la manera en la que un profesor le explica a un estudiante tiene que ver mucho a cómo él se desempeña, no solo en la forma física o de deporte, sino pues en la propia vida, ¿sí? Porque pues en un estudiante, si un profesor le explica o le enseña cómo ser de una forma u otra competitivo, pero sin ser tramposos y ser altanero, pues eso puede ayudar pues al estudiante a alcanzar su potencial en cualquier otro deporte, pero pues haciendo fair play, por decirlo así. Ok. Entonces todo se basa como en la manera o en la que uno le enseña al estudiante. Ok, sí. Hay unas información muy importante que se hablaba del antes, el durante y el después, ¿no?
Sí, profe, señor. Entonces es una invitación a reflexionar a los que pronto ya tienen algún contacto con grupos de ese tipo de edades, si lo están teniendo en cuenta, si lo hacen o no lo han hecho para que lo hagan, o que si de pronto no han tenido esa experiencia de tener ese tipo de edades, léanlo porque son unos tips, son unas actuaciones que usted debe tener como líder de grupo para cuando se enfrenten a esas edades. Ténganlo allí, por favor, presente, no lo descarte. Esos documentos quedan para que ustedes los descarguen, los tengan para ustedes. Acciones tan mínimas que para nosotros parece mínimas, pero que son tan vitales para ese grupo de esas edades, ¿no? Entonces revísenlo el antes, el durante y después de esas actividades. Bueno. Listo, David, aquí apunté unas características de tu presentación y pues ya las vamos a compartir. Bueno, respetando la asignación y el espacio temático, pues nos hace falta el capítulo 2, que es Mateo, y capítulo 5 y 6 y 7, que es Edison. Entonces, pues quedamos aquí a espera de alguna razón de ellos. Edison, Mateo, aparecer por alguno de ustedes. Hay un mensaje ya de algo de salud y Edison, pues se nos desconectó, ya tenía que yo esperar alguna razón para hacer alguna estrategia académica. Profe, una Frente pregunta, qué pena a... Sí. interrumpir. Profe, estas presentaciones, pues digamos, Santiago, Raúl y yo, que pues, ya expusimos, ¿en qué semana las juntamos? Ah, ok, no, esa la montan. A ver, yo les dejé aquí el enlace o simplemente les dejé la... Es que en semana 2 se aparece como la actividad de, pues sí, exposición, pero no aparece para adjuntar el archivo. Ah, perfecto. Y aparece el glosario. No hay lío. Yo voy a asignar la nota aquí de una vez. La asigno en mi Excel. Entonces, permíteme, entonces, la vamos a asignar de una vez y aprovecho y vamos a hacer la retroalimentación. Del tema. Bueno, Cindy siempre la ha tenido aquí, pero pues no debo yo tenerla. También a mi pantalla allí. Sí, profe, ahí se ve. Recordar el tema, por favor, del Padlet, ¿no? Ahorita en un momento la revisaré para justamente darle su asignación de nota. Estaba aquí. El glosario que también está para hoy va en esta columna. Entonces, pues el día de hoy va hasta las 23 y 59, pues el orden natural y lógico es que ya mañana lo revise con detenimiento. Ya las exposiciones, pues vamos a asignar ya la nota. Vamos aquí por orden del día. Vamos con Santiago. Entonces Santiago nos hace su presentación en donde debes tener cuidado con ceñirte demasiado al texto, Santiago, ¿vale? Okay, sí, señor. Sí, es esto que vamos a hacer aquí. Me gusta retroalimentar al final de cada exposición, no con el fin de juzgar, sino con el fin de ejercer mi labor, que es el de ser docente y el que ustedes mejoren. Entonces, tenga cuidado con eso. No te ciñas tanto al texto porque queda solamente es como una lectura y no queda como algo que nos quieras compartir del tema. ¿Listo? Sí, profe, igual, es que creo que fue un error mío también porque pues yo eso fue lo que en sí comprendí, no sé, cómo guiarnos de eso y pues cómo sacar un poco lo más, o sea, lo más importante. Entonces, yo creo que ahí fue un error mío, qué pena. No, listo, Santiago, no hay lío. La idea es que lo logres entender. Sí, no, y justamente era eso. Sino que
El momento que lo vayas a exponer, pues que sea algo más conceptual tuyo, ¿listo? Ok, listo, profe. Otro consejo, cuando ustedes monten unas diapositivas, no le monten tanto texto, Santiago, vale mucho texto, ya están muy cargadas. Muy cargadas. Entonces, ojo con eso, no las cargues tanto, hay otras herramientas o formas para que la puedas hacer. Y Okay. pues bueno, son esas dos como observaciones que tengas presente, ¿vale? Y que trates de hacer contextualizaciones de que lo que ves, lo que pones ahí tú mismo lo vas poniendo, ¿vale? Sí, señor. Entonces, Santiago, nos vamos a ir con un 3-2, ¿vale? Okay, profe. Bueno, continuamos con la exposición de Raúl. Ah, bueno, Raúl nos presentó algo que rescató de Raúl, fue unas diapositivas algo más dinámicas. Raúl pues recurrió a pronto a alguna otra aplicación que es válido, o el fondo, bueno, buscaste la manera que las diapositivas sean un poco más agradables a la vista. Eso fue positivo. Explicaste el tema con tus palabras, es decir, lograste percibir el tema con tu propia explicación, con lo que entendiste, y eso es positivo. Y utilizaste un recurso alterno como un video, no lo lograste visualizar, no lograste entender, pero pues se vio la intención de generar algo alterno para que complementara. Eso pues gustó, pues fue pues, válido. De pronto si las diapositivas hubiera sido un poco, si bien es cierto, fueron más dinámicas, pero entonces ya no fuimos, fue al extremo. No fuimos al extremo, Raúl. Entonces fueron dinámicas, pero entonces ya había muy poquito, o sea, digamos que ya, no en el texto, sino pronto hubiéramos como nutrido un poquito más eso, ¿vale? Listo, profe. Pero Raúl lo fuimos con un 4-2. Y terminamos con David. David nos hizo como un término medio. David nos presentó unas diapositivas agradables, hizo explicación del tema a sus palabras, pero hubo un punto en que se me concentró en el texto. Bueno, si bien es cierto como que el tema también lo ameritaba, lo entiendo porque había cosas muy puntuales que teníamos que tener presente. Sí, como el antes, el durante y el después, digamos que eso me gustó. Pero utilizó pues recursos un poco más también agradables y pues fue también algo muy explicativo. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano? Sí. Yo, profe, sí, señor. Sí, profe, eso yo le iba a comentar. Lo que pasa es que mi tema era muy extenso. Digamos, el capítulo 1, el capítulo 2, no tanto. Pero el capítulo 1 no era tan extenso. Pero el 3 sí era súper extenso y había mucho texto. Y era como mayormente todo era muy importante. Sí, entonces no hallaba la manera como de buscar un resumen o sintetizar como las palabras, sino que todo era muy, o sea, lo que se tenía que decir. Ok, listo ahí, ¿no? Pero o sea, ahí estuvo bien, digamos que eso era lo que necesitábamos, que nos trajeran lo más importante y eso fue vital. Te vas con un 3-8, ¿vale? Bueno, profe, señor. Listo. Mateo, lo dejamos en pendiente y Edison, pues pendiente, no tengo razón de ellos hasta que pues. Si no hay alguna novedad, pues ya queda aquí en antecedente que pues se van con un unito. ¿Listos? Mientras que antes no sucede. O no hay la justificación previa. Pues de alguna manera, al momento en que ya el estudiante nos corrobore la información, pues hacemos la estrategia académica. Bueno. En ese orden de ideas nos vamos a ir entonces con este otro reto, ya con esas observaciones del día de hoy, pues la idea es mejorar. Nos vamos a ir con estos otros dos temas que van en la línea de lo que hablamos hoy. Hoy nos fuimos con estas edades preescolares, 3 a 6 añitos,
nos fuimos con esta edad escolar, va por ahí hasta desde los 7, 8, hasta los 10, 12 años. Bueno, aquí tengo dos temas y más que temas, dos títulos interesantes. Y el primero nos habla de adolescencia, juventud y educación física. Y el otro tema nos habla de actividad física en el adulto mayor. Claro, vamos a abordar ya los otros grupos en los cuales pues vamos a también tener que atender en algún momento de nuestra vida profesional. Entonces les doy a elegir ustedes que están aquí por cuál se van a ir para la próxima sesión. Adolescencia, profe. Adolescencia. En orden, ¿quiénes fueron los dos que hablaron? David, profe y Santiago. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, David. David, ¿qué es tu apellido? Campo, profe. Y Santiago Santa María. Santa María. Listo, entonces ellos se van a ir con esos dos temas. Permíteme antes, voy a distribuir bien los espacios porque si alguno de ustedes nos ausenta, pues el artículo, un resumen, introducción, la adolescencia, la juventud, la educación física, la evaluación de la condición de adolescentes y jóvenes, conclusión. Entonces, vamos a distribuirlo por tenemos aquí sí. Hasta la educación física. Es el tema anterior. ¿Cuál es la educación física? Hasta la educación física. Hasta la educación física. Porque no falta esto con el fin de prever que alguno de ustedes falte y pues tengamos que educación física. Para que quede más claro y que no haya dudas, hasta el subtítulo, la educación física. Y entonces en este orden de ideas, de una vez aquí les estoy haciendo la distribución. Quedaría a partir de la educación física con adolescentes y jóvenes. Desde el subtítulo se va a hacer otro grupo poblacional que pues van a tener que afrontar. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ¿nos queda quién? ¿Quién está presente? ¿Raúl? No, así Raúl. Sí, profe. Raúl, entonces pues actividad física en el adulto mayor, ¿te parece? Sí, listo, interesante, profe. Ese es otro grupo poblacional interesantísimo que tampoco a veces le ponemos mucho cuidado y es un gran mercado. Entonces, miren que esto nos va a permitir también identificarlo. Bueno,
Esto está seccionado. Es un artículo muy interesante. Incidencia de la actividad física en el adulto mayor. ¿Cuál parte te quisieras coger? Le voy a elegir. Estos son artículos científicos. Está compuesto por una introducción, el resumen. Aquí hay una introducción, el objetivo, un marco teórico en la primera parte. Nos va dando aquí algunos conceptos. Aquí después habla de la incidencia de un programa de ejercicio físico. Sí, hay otros conceptos. Habla de una metodología, una muestra. Termina con una bibliografía. Pues, digamos que cuál parte te quisieras coger. No sé, profe, metodología, yo creo. Acá, objetivo, marco teórico, incidencia del programa. Metodología, como método de experimento que dice una serie de partidos. Esta es una investigación que se hizo a 30 personas. Entonces, para que cojas metodología, tendrías que hablar de la muestra. Cógete si quieres de aquí para abajo, ¿vale? La incidencia de un programa de ejercicio físico. Y allá ya da entrada a la metodología que se utilizó con ese grupo poblacional. Listo, profe. Raúl, ¿cierto? Raúl Parra. Sí, señor. Incidencia. Ejercicio físico. Entonces aquí estaríamos hablando de ¿quién nos falta? Mateo y Edison. Mateo Zanahoria y Edison. Mateo Zanahoria y Edison. Es Edison que Edison Dávila. Y esa exposición sería para dentro de hoy en 8. Entonces a ellos aquí ya les voy a asignar. Dejémosle a Mateo. A ver, Mateo. Bueno, ya miramos. Y ya les distribuyo de manera equilibrada. ¿Listo? Listo, profe, señor. Entonces hoy se los publicaré por el Moodle para que tengan presente. Entonces, equipo, de esta manera terminamos el día de hoy. Un gusto haber compartido con ustedes la sesión de motricidad. Nos vemos entre 8 días. Motivarlos, por favor, energéticamente. Ya estamos a la recta final. No desfallezcan, no se confíen. Nos vemos entre 8 días. ¿Ok, David, Raúl y Santiago? Listo, profe. Bueno, Muchas gracias. igualmente, éxitos a todos. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, chao. Ya, profe, bendiciones. Chao.